Hola México, hola mundo entero, bienvenidos al buen pensamiento, la verdad. Milton ya es huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Continuará el pronóstico de lluvias torrenciales en Campeche y Yucatán. Con base en la información de las 10 de la mañana horas, tiempo del centro de México, Milton se intensificó a huracán de categoría 5, se localizó a 160 kilómetros, km, al noroeste de Celestún y a 200 kilómetros al oeste de Progreso, localidades de Yucatán. Presentó vientos máximos sostenidos de 255 km por hora con rachas de 315 km por hora y desplazamiento hacia el este-sureste a 15 km por hora. Se prevé que durante hoy y mañana martes, las bandas nubosas del huracán Milton impacten sobre el norte de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Su amplia circulación mantendrá el pronóstico de lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en Campeche y Yucatán, intensas, de 75 a 150 milímetros, en Puebla, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz, fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala, así como rachas de viento de 150 a 180 kilómetros por hora, oleaje de 5 a 7 metros de altura y posible formación de trombas marinas en las costas de Campeche y Yucatán, y rachas de 80 a 100 kilómetros por hora con oleaje de 3 a 5 metros de altura en el litoral de Tabasco y Veracruz, así como rachas de 70 a 90 kilómetros por hora con oleaje de 2 a 4 metros de altura en Quintana Roo y Tamaulipas. Las precipitaciones mencionadas podrían generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población, a los turistas y a la navegación marítima, a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, seguir las recomendaciones de protección civil y extremar precauciones ante las lluvias, viento y oleaje. El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Celestún hasta Río Lagartos, Yucatán, zona de vigilancia por efectos de huracán desde Río Lagartos hasta Cabo Catoche, Yucatán, de Campeche, Campeche, hasta Celestún, Yucatán, y zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Río Lagartos, Yucatán, hasta Cancún, Quintana Roo. Si les gustó el video, compártelo y no olvides dejar tu like y suscríbete para más contenido emocionante como este. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de futuros videos. Hasta la próxima y gracias por tu apoyo.